Amigos y compañeros de Laura Alonso, además de infinidad de medios de comunicación, aguardaban hoy a las puertas del Pazo de Justiza la llegada del hasta ahora único detenido en relación al caso, su exnovio, que finalmente continúa en las dependencias de la Guardia Civil. No se descartan además futuras detenciones. Mañana a las 12 habrá diferentes actos en memoria de la joven. Uno, el convocado por sus amigos frente al Pazo de Justiza, y el otro, una concentración silenciosa en la Plaza Mayor, convocada por el Concello de Ourense. Me gustaría amosar o dolor de a consternación municipal por la horrible tragedia de Doen coa morte de unha rapaza de 9 anos. Tanto no meu nome, no nome do goberno e de todo o Concello de Ourense, quero trasladar aos pais e familiares de Laura Alonso a nosa condolencia e solidaridade.